Hola, 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 queridos primos, amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Alajor. Bienvenidos al canal de la tía Norma Jor. Hola. Alajor. Alajor. María Ansiedad, tengo. Alajor. Hola, Sobis, querido, ¿Cómo ¿cómo están? están? Esperemos que estén todos bien. Contentos, felices, Muy comiendo contentos. perdices. Nosotros también estamos súper Hoy, felices, pero sí. muy, Tuvimos muy un fin de semana espectacular, así que apasionante. sí, total, eso sí que apasionante. Apasionante. Pero bueno, muy felices, muy. Hemos pasado la fiesta de Ernest, del cumple precioso, todo hermoso. Sumados al bicampeonato, que Ah, lo lo vimos en el cumple. sí, lo vimos en el cumple, hicieron una pantalla grande, pusieron y se transmitió el partido, así que Ay, imagínense, todos los chicos. chicos estaban. Estaban todos súper, súper emocionados cuando ganó Argentina, ¿no? El griterío que fue eso. Así Y que. divino, había una chica que hacía glitter, pintaba glitter, todo, así que todos se habían puesto pintada la banderita, y me incluyo, de Argentina. Acá estaban todos Ah, pintados, más lindos. sí, todos pintaditos con la bandera Sí. argentina, ¿no? No, estuvo hermoso. O sea que se dio todo, fue Todo sin junto. querer, porque fue sin querer. Porque el salón hace más de un año y medio que estaba ya Sí, alquilado. reservado. Y imagínense que justo ¿Qué la iba? final. Claro, y todos preguntaban, ¿se va a poder ver el partido? Y sí, se va a poder ver, pues estaban todos esperando, ¿no? La gran sí, final. otros preguntaban si se. ¿Cómo es? Si no se hacía la fiesta por el ¡Claro! partido. No, no se Después de podía. una reserva tremenda, no, no aquí vamos a imaginar que iba a caer. Así que bueno, estamos muy, muy felices, muy, pero muy. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos. Vamos a hacer una reacción que nos los recomendaron, que se llama Escuadra Ecuestre Chilena Palmas de Peñaflor. Y esta presentación en Plaza de Toro en Sevilla, ¡Uy, qué España. Hermoso, hermoso! sí. Bueno, vamos a verlo entonces. Dale. Chile, país invitado. Adelante los coches. En el primer coche entra el ministro de Exteriores como representante máximo de Chile, el excelentísimo señor Juan Alfredo Moreno Chávez, y su mujer, doña Ana María Echevarría, el ministro de Cultura de Chile, señor Don Luciano Coc, y el embajador de Chile de España, excelentísimo señor Don Sergio Romero Pizarro. Y señora, hermoso. En nombre de casa, Un poquito más fuerte. La usanza del siglo XIX. Y lo escolta la escuadra ecuestre chilena del criadero Palmas de Peñaflor, nada más y nada menos, hermoso. Que han caminado miles de kilómetros para estar aquí con nosotros. Qué Un lindo. fuerte aplauso para estos magníficos jinetes. Bien. Qué hermoso, grande. Y Norma Duval, nuestra madrina. ¿Qué dijo Norma? Mira. Qué lindo el día les tocó además. Sí. Ay, guau. Vuelta de honor. Ay, mira, con el caballo baila la cueca. Ah. Pues llevo
había soñado hacer eso por mí. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡A Chile quiero, chileno yo soy! ¡Lo repito sin cesar! ¡A Chile quiero, chileno yo soy! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! La verdad que sí. Ahí entran las banderas. Ah, mirá. Como en Córdoba, en España. Después irán a celebrar ese centenario de la Reina de Inglaterra. Muchísimas gracias a la escuadra ecuestre chilena Criadero Palmas de Peñaflor. Con caballos. Españoles, caballos que fueron con el segundo viaje de Colón y que en 1555 se establecieron en Chile. Ay, ¿qué los trajo Colón y los caballos? ¿Qué mira, 1755. ¿Para que lo ponemos al final un poquito? O 1855. Muchísimas gracias a la escuadra ecuestre chilena Criadero Palmas de Peñaflor. Con caballos. Españoles, caballos que fueron con el segundo viaje de Colón y que en 1555 segundo viaje 1555. Qué bárbaro, ¿no? Mira qué hermosa imagen. Divino, divino, divino. Sí, los caballos, qué bárbaro, mira, ¿eh? A ver si está él cuando presentaba las banderas, rapidito. Mira esa también. Sí, sí, muy lindo espectáculo. Muy lindo. Mira. Mirá, qué bonito. Aparte, ese lugar es hermoso. Y son donde hay corridas de toro que son hermosos. Y ahí estaban diciendo que iban a la presentación de la reina. Claro. Hay un video. A ver. Que hay como una especie de preparación. ¿Querés que lo veamos? Dale, dale. ¿Vamos? Dale, dale. Bueno, ¿ves? Presentación privada, Reina Isabel II. A ver, a ver. Se ve que vienen por la calle y realizan la presentación. ¡Mira! Claro, la presentación privada. Mira, mira qué bárbaro. ¡Qué hermoso! Mira. Dice que a la reina le encantó los guasos chilenos. Sí. Hay un arpa. ¿Qué serán de la isla de Pascua? Acá sí, porque fíjate la ropa. Sí. Mira. Lindo los caballos, sí. Qué elegante. Sí. Te llevo en el corazón. Chile, señores. La tierra de mis amores. Mira, cómo hacen el pasito. Ay, mira qué lindo. Me parece que sí. Hermoso, la verdad. Sí, aparte ellos recorren muchísimos países. Sí, ¿no? ¿Andan por todos lados? Sí, por todos lados. Acá yo había visto otro video. Ajá. Que no estoy segura si era Rusia, pero bueno, lo podemos mirar si te parece. Bueno, sí, porque están hermosos. Bueno, este es el que te decía. ¿Lo vemos? Dale, a ver. Vamos. Ves que esta bandera atrás de las chilenas son las banderas rusas, por eso me parecía. Ay, son muy parecidas. El video no decía nada debajo. Ah, mira. Mira.
¿Sabes dónde es? Es el árbol de Rusia, fíjate las construcciones alrededor. ¿Ves allá la torre? Ah, mira. También otro Chile, día lindo. Sí, sí, parece más. Sí. Sí. ¿Ves que están las banderas? Están mezcladas. Y bueno, porque si es la... Si es Rusia, claro. Claro, pero además Chile es quien hace eso y como frente al país estarán participando con ellos. Qué hermoso, fantástico. Muy bonito. Muy original. Sí. Chile, te llevo en el corazón. Su moralidad se expande sobre la cima adelante. Viva Chile. Mirá. Buenísimo. Hermoso. Gracias. Con la команда Palmas de Villaflor. Благодарим вас за аплодисменты. Мы благодарим гостей фестиваля «Спасская башня» крупную команду Palmas de Villaflor за это красочное представление. Muy lindo, ¿no? La conchita. Parece que está el viento, está de acuerdo, fíjate cómo las banderas. Muy hermoso, muy hermoso, ¿eh? Un espectáculo realmente. Y las dos del medio no tienen batería. No, estaba mirando. Pero ellos son los que se adelantan, ¿ves? Ah. Serán como ponerle los jefes de los guías. Claro, de su tropa. La vuelta. Sí. Qué espectáculo hermoso. Muy lindo, no, la verdad que no me lo hubiera imaginado. Qué bien el caballo. Sí, bien, bien enseñado sí. Está. Las banderas qué parecidas sí, son, ¿eh? Viste que pasa que la Rusia tiene los tres colores sí. En línea.
Bien, bien, bravo. Felicitaciones. Bravo, bravo, bravísimo, bravo. Qué contra lindo, mirá lo no, que sí, es. Sí, hermoso. Ver, vamos a ver un poquito de la salida otra vez. ¿Cómo llevaban las hijas de las banderas de los caminantes de pie? ¿Por qué lástima no hicieron una toma así dron? Sería divino. Raro, ¿no? Sí, rarísimo. Así que ahora la tecnología para todos lados. Sí. ¿En qué lugar será específico? Me encanta. Bien, bien adiestrados los caballos. ¡Ay, sí, una hermosura! Este es todo lo que hacen, bien prolijito. Hasta mirá qué elegante es para caminar. Le dan como un turrón de azúcar cada ejercicio que hacen, ¿no? Ah, sí, de me premio. Parece, claro, cuando van a aprender, enseñándole. De... Ay, mira, me parece. Un terón de los terones. No, precioso. Además, no se te ocurriría bailar, por ejemplo, la cueca con los caballos. La verdad. Porque son todas esas genialidades, esas ideas que tienen que recorren el mundo efectivamente. Sí, tal cual, tal cual. La atracción es eso. Sí. Qué lindo. Aparte qué lindo así cómo se convive con los otros países, con las banderas, porque tranquilamente pueden ser todas chilenas. Vos viste, comparten. Sí, es hermoso. Lindo, lindo. Claro, claro. Sí, sí, mañana te espero tomar mate. Eso es lo que está diciendo, que vas a tomar mate. Gracias, Bastia. Bien por los guasos chilenos. Muy elegante, además. Muy lindo. Hermoso, mira. Hermoso, súper interesante, admirable. Gracias. Ay, ¿quién me lo recomendó? Bueno, la verdad que me olvido quién me recomienda, nos recomienda las cosas. Pero acá está, cumplimos, los miramos, los vemos. Y ya hace bastante que lo recomendó. Lo que pasa es que venimos atrasados con los pedidos, chicos. Hay tantas cosas para reaccionar, tienen tantas cosas para reaccionar que no damos abasto. Claro, además está bueno verlo inédito, porque claro. Esto no se ve todos los sí, días. No, más vale. Lo desconoces, está bien, por ahí se ve a nivel país. Claro, ellos. No estarán todos los días, además, por ejemplo, una semana o menos en Rusia, como para verse mucho, pero están viajando por todos lados. Claro, sí. Y la verdad que es una cosa divina. Sí, qué lindo, qué lindo. Muy original. Cuando están bailando las chicas que se ponen las paisanas del centro con el caballo, decís, wow, mira qué hermoso. Sí, qué divino. Fresco, sí, natural. Tal cual, sí. Muy lindo. La verdad que felicitaciones, chicos. Escuela Ecuestre de Palma de Peñaflor. Criadero, dicen, ¿viste? Criadero. Criadero. Pero qué lindo. No, hermoso, la verdad que nos encantó. Bueno, esperemos que les guste, chicos. Claro. Son sus cosas, sus tradiciones que son súper buenas. Y que la estamos mostrando, tal vez reflotando, tal vez este video ya lo vieron, pero bueno, está lindo para volver a verlo una y otra vez. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Si te ven bien, te contratan. Y si te ven mal, te maltratan. Así que vamos a verlo bien, así nos contratan. ¿Y qué significa eso? Que nos dejen su hermoso like. Claro. ¿Sí? Y bueno, si no están suscriptos a nuestro canal. Y que se suscriban, vamos, ¿no? Dale, te invitamos a suscribirte, formar parte de la comunidad y disfrutar de todos estos videos, estas reacciones tuyas, que también las hacemos nuestras porque somos hermanos.
Sí, ya es como que somos medias chilenas también, porque ya estamos. Estamos esperando septiembre también, a ver. Ay, sí, chicos, septiembre, septiembre, Estamos amor. viendo este traguito hacemos, ¿cómo vamos a Ah, prepararnos? sí, ojalá que si pudiéramos ir. Sería ideal, pero bueno, si no lo vamos a disfrutar acá de la mejor Sí, tal manera que cual, podamos. Los vamos a sí. estar acompañando y vamos a tratar de estar a tono a nivel bebida mínimo. Claro, no, cierto. Por más que querramos, no, porque viene tu hermano. Ay, viene mi Viene mi hijo hermano. de España y un mes se va a quedar. Viene en agosto, el 21. Claro. Así que si se queda un mes, ponele el 21 de septiembre cuando ya están terminando la fiesta, porque empieza el 18, Sí, 19, 18, 19. 18. Igual vamos a tratar, aunque sea escondidas, de pegarnos unas bebidas, chicos, con la piscola, con los terremotos y Ah. a festejar. Yo quiero terremoto. Dale, Sí, vamos dale. con el ¿Y terremoto después full. cómo era el otro de la cola de mono? ¿La cola de mono cuál era? No me acuerdo, nos tienen que pasar las recetas. Pásennos, chicos, aprovechemos previo a las fiestas patronales de ustedes, que bueno. Que son tan lindas, Sí, sí. sí. Aparte, disculpa, lo que me causa es que como ellos tienen los feriados, ay, cómo le dan al carrete, Dios Carrete, carrete, mío, sí, puro, carrete lo puro. bien que hacen, sí, hay que disfrutar. Sí. Vamos a hacer una reacción. Encontré, me saltó en YouTube, un ¿Cuál? desfile militar de acá de Argentina, que fue uno de los más grandes que hubo, de no sé de qué año. Mire, el presidente era Perón en ese momento. En blanco y negro está, así Ah, que bueno. en cualquier momento lo vamos a reaccionar. Me encantó, lo estaba mirando un poquito y bueno, me pareció muy Vamos a interesante. compartirlo entonces. Porque a esto viene que las fiestas patrias son las paradas militares de ellos, Claro. que son espectaculares, espectaculares. Bueno, sobris querido, como dice Claudio, hay que ser felices. Sacamos de adentro la felicidad y vamos a ser felices aunque sea un ratito. Los invito a eso. Bueno, muchas gracias por estar, por acompañarnos, los mensajes lindos, las sugerencias que nos Muy dan. bonita, sí. Bárbaro, chicos, chapo. Así que bueno, cuídense del frío. Nos vemos en la próxima Adiós, reacción. adiós.